Hola, sean bienvenidos una vez más en este canal. En esta ocasión te voy a presentar a cómo podemos personalizar nuestra URL de nuestro canal de YouTube o cómo podemos pedir nuestro enlace acortado básicamente de YouTube, ¿no? Vamos a poder colocar el nombre de nuestro canal aquí arriba, tal y cual te voy a mostrar en este ejemplo. Este es mi canal de Dinero Uchiha y como puedes observar, este es mi segundo canal que yo tengo. Como puedes observar, aquí arriba tiene youtube.com/DineroUchiha. Entonces, esto es lo que vas a poder colocar. Como te digo, esta URL lo vas a poder personalizar y además pues esto te puede servir para que te busquen más rápido tu canal de YouTube y además para que te puedas diferenciar entre los demás. Ahora vamos a poder configurarlo. Como ya les dije, lo primero que debemos hacer es cumplir con los requisitos. Vamos directamente a las normas, a la sección de ayuda de YouTube. Aquí ponemos observar, van leyendo todo esto. Dice acá los requisitos mínimos para tener una URL personalizado. El número uno, debes tener 100 suscriptores o más. Como podemos ver en Dinero Uchiha, yo tengo 422 suscriptores, pero básicamente pues yo ya lo pedí, ya tiene tiempo que pedí esta URL. Ahora en Marcos Uchiha pues tengo ahorita 119 suscriptores, esto quiere decir que yo ya puedo pedirlo. Y el número 2 dice tener una antigüedad mínima de 30 días, es decir, si tu canal es, comenzó hace poquito, entonces no te va a dejar esta opción. Mínimo tiene que pasar 30 días para que lo puedas pedir. La número 3 dice tener una foto que haya subido como icono de canal. Muy importante tener la foto de tu canal, que básicamente es esto cuadradito, o como el que tengo en Dinero Uchiha, que es este logotipo que tengo acá. Y bueno, básicamente es esto. Ahora vamos al último paso, que es tener una cabecera de canal. La cabecera o banner es como pueden ver esta imagen que tengo puesto acá. Este es mi banner personal, es lo que yo tengo en mis dos canales. Muy bien, y eso sería todo. Dice aquí podemos configurar nuestra URL, nos muestra exactamente todo, van leyendo todo esto. Ahora vamos directamente en youtube.com y vamos a presionar del lado derecho donde dice dónde está nuestra foto. Ahora lo siguiente que debemos hacer es ir en la sección donde dice ajustes. Bueno, ya estamos directamente en nuestro configuración. Ahora vamos en la siguiente opción, que es configuración avanzada del lado izquierdo. Vamos a darle un pequeño clic. Muy bien, y aquí comienza lo bueno, porque tal y como dice acá, configura YouTube a tu gusto. Dice cuenta cumple los requisitos para recibir una URL personalizada. Tal y como lo dice aquí, aquí te muestra que tú ya puedes tener esto. Vamos donde dice aquí. Y bueno, así básicamente es nuestro canal de YouTube. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer aquí básicamente es dejarlo tal y como está. En mi caso yo lo voy a dejar así como youtube.com Marcos Uchiha. Así lo voy a dejar nada más. Ahora dice acá que podemos añadir unos caracteres. Estos caracteres básicamente se pueden poner números o bueno, puedes poner lo que tú quieras o puedes aumentar el nombre de lo que dice. Por ejemplo, la mayoría de las personas o los youtubers no tienen habilitado esta opción, pero bueno, es muy bueno tener esto también. Entonces yo lo voy a dejar tal y como está. Esto es a su gusto, pueden poner lo que ustedes quieran. Dice aquí, muchas personas se llaman igual. Dice, si le añades alguna letra o número a esta URL, será tuya y solo tuya. Es más, así como te lo dice, como te digo, poner tu enlace personalizado te hará único en la plataforma de YouTube. Muy bien, lo que yo he hecho aquí es agregar aquí algo más extra, ¿no? Entonces, miren, acá dice, hace un momento me salió una tachita roja. Eso quiso decir que pues me está pidiendo aquí lo que sería unos números o pues un nombre además, ¿no? Un nombre, ¿eh? Entonces, lo que yo hice fue poner Animes 1 para que sea la combinación de esto. Ya me está marcando en verde, quiere decir que ya puedo. En mi otro canal de Dinero Uchiha no me pasó lo mismo, lo dejé tal y como está, como Dinero Uchiha, porque nadie se llama así como esto que yo puse. Así que básicamente esta URL que yo reclamé aquí en Dinero Uchiha es mío, y eso pues ya ninguna persona va a poder ponerlo así porque yo ya lo tengo puesto. Ahora en caso dado con este es distinto, porque tenemos que colocar todo esto. En mi caso le voy a poner Marcos Uchiha Animes 1, siempre es bueno, ¿no? Le damos en cambiar URL y solamente tenemos que esperar un momento. Bueno, mi gente, como pueden observar, ya me trajo directamente en la sección de mi canal y aquí arriba observamos que tenemos la misma URL, no ha cambiado todavía. Porque esto es lo que yo quería decir, esto no va a cambiar instantáneamente, sino que esto va a tardar unos días, puede tardar semanas o incluso puede tardar meses. Aquí no les quiero mentir, pero en Dinero Uchiha lo que tardó en configurarse esto para que salga para todos básicamente puede tardar, como les digo, meses. El mío me tardó 2 meses y medio, es lo que tardó. Hay personas que he visto que les ha tardado, por ejemplo al canal de Tengo Dinero, pues tardó a él como unos 9 meses, básicamente 9 meses tardó. Pero como les digo, una vez que ustedes aparten
su URL, ya ninguna persona va a poder utilizarla. Y básicamente, como les mencioné, hay muchos canales que tienen el mismo nombre y es mucho mejor hacerlo a su modo, ¿no? De esa forma los va a diferenciar entre los demás. Ahora, una vez que ya estemos directamente en nuestra cuenta, vamos a volver a regresar, le damos, vamos a presionar acá en el logotipo y nos vamos de nuevo donde dice ajuste y ahora vamos a esperar a que cargue. Bueno, ya estamos de nuevo en configuraciones avanzadas y tal y como pueden ver, tu URL personalizado es este, youtube.com/marcosuchihaanimes1. Bueno, de hecho le debí poner acá un slash para que no se viera así, pero bueno, en mi caso lo voy a dejar tal y como está. Más después, si yo quiero, pues le cambiaría la URL y le hubiera puesto mejor acá un slash para que sea Animes 1, pero bueno, da igual. Entonces, ya está listo, ya tenemos nuestra URL. Ahora, si presionamos en esta URL, pues nos va a llevar directamente, así se vería nuestra URL cuando ya sea modificada. En mi caso, pues como les digo, pongan aquí un guión así como lo tienen puesto acá y agreguen nombres y números, como ya les dije, porque si no va a salir algo todo junto, como pueden observar. Pero bueno, es lo de menos. Ahora, como pueden ver, dice este canal no existe. Quiere decir que todavía no ha sido puesto. Esto tarda alrededor de una semana como mínimo para que pueda salir su canal. Pero esto va a salir así. Ahora, cuando las demás personas entren, no va a salir así. Eso va a tardar más tiempo, como les digo, puede tardar semanas e incluso meses. Pero como les digo, es mejor reservar su URL de una vez. Muy bien, mi gente, ahora vamos a poder cambiar nuestra URL por si algún motivo no nos gustó. Entonces vamos donde dice nuestro sistema de URL personalizado ha cambiado. Pues vamos a darle donde dice más información. Bueno, nos lleva directamente donde yo los traje, aquí donde pues te pide tener 100 suscriptores. Y aquí abajo dice borrar una URL personalizada y solicitar una nueva. Y bueno, tal y como lo dice, aquí te muestra dónde tienes que ir para poder cambiarlo. Le damos donde dice sobre mí. Muy bien, ya estamos donde dice acerca de mí. Ahora, para poder cambiar nuestra URL, debemos ir donde dice acá sitio, donde estoy subrayando en azul. Aquí en la plumita le damos un clic. Y aquí vamos a poder cambiar nuestra URL por si algún momento queremos cambiar algo, ¿no? Por ejemplo, pues aquí podemos agregar esto. Le damos en tachita. Y ya con esto estaríamos eliminando esto. Aquí podemos pedir otra URL pues personalizado, ¿no? Y de esta manera pues acá lo podemos cambiar. En mi caso lo voy a dejar así por el momento, así que aquí lo cambiamos. Esto sería todo, amigos, y bueno, de esta forma ustedes reservan su URL personalizada. Espero les haya gustado este tutorial. Por favor, espero les guste, suscríbanse a este canal para más contenido y nos vemos en la siguiente y hasta en la próxima.